Hello, good evening. Hi, good evening. So, Hello. How are you, teacher? I'm fine. What about you? Hi, teacher. Excellent. Hi, Jerry. ¿Todo bien? Sí, teacher, estamos a apuntarles un punto por eso. Excellent. Yo se lo doy, pero en la frente. Teacher. Dígame. Yo ya completé todo el módulo, la plataforma. ¿La primera sección o todas las 5 secciones? Todas, ya le voy a enseñar. Eso. ¿Ya le aparece el certificado? Ay. Ah, sí, le alcancé a ver el... Perdón. Ah, vaya, perfecto. Excelente. Bárbaro. Vaya, solo nos quedamos practicando entonces. Excelente, José. Ahí estamos. Ah, pero mire, me ha costado de ver los dolores de cabeza y hoy ando un dolor en el cuello. Se nos adelantó 3 semanas usted. Imagínese. No, pero está bueno, está bueno. Ya ahí solo se queda practicando con nosotros, ¿verdad? Y ya con eso le complementamos lo que usted acaba de lograr ahí. Así que estamos bien. Ah, bueno, teacher. Excelente. Y si tiene alguna duda, cuando vayamos viendo la clase, usted dice, fíjese, teacher, que esto apareció en la plataforma. Ahí podemos hacer referencia a eso, ¿verdad? Así que cuando veamos los ejercicios, usted también le puede ayudar a sus compañeros y decirles, fíjense que a mí me pasó esto aquí. Entonces, para evitar que les pase lo mismo, pueden hacer eso. Entonces ahí nos puede compartir algunos tips. Igual yo siempre lo hago, ¿verdad? Sí. Pero siempre ahí entre todos nos podemos ayudar con tips para poder complementarlo. Pero sí, felicidades. Excelente. Ah, gracias, Ticho. Nice. Hola, Rodolfo, bienvenido. Ok, chicos, ya vamos a iniciar. Nada más vamos a esperar un par de minutitos por acá. Bueno, teacher. Yo creo que todavía no me salió el... Bueno, todavía no me ha salido el certificado, fe. ¿No le sale en la esquinita de arriba, a la par de su correo, como al lado derecho? No, todavía no. ¿Botoncito azul? Todavía no. Ya me va a salir, quizá. Ajá, sí. Media vez lo complete y no hay problema. Uh-huh. Ah, bueno. Uh-huh. Si ya la segunda semana no le aparece, me ¿y qué avisa. Tiene para...? Ah, ok. Uh-huh. ¿Y qué tal que tiene para Navidad, teacher? Pues, por lo pronto, la familia. Ahí vamos a estar celebrando, siempre nos reunimos y celebramos... Ahí con unos amigos también, bueno, vecinos más que todo, que son compadres de mi padre, entonces ahí estamos en familia. Ah, qué bueno. ¿Y usted? ¿Ya tiene planes? Ah, pues cuando vaya a Metapán, pues estoy inventando, tal vez salgamos. Ah, ok. Es que el año pasado, para junio, nos fuimos al hospital. Entonces, como que quiero salir un poco de lo común y pasarlo allá con la familia. Pero igual, no está tan... Ajá, todavía. Vale, perfecto. Todo depende de... Uh-huh. A ver qué tal, ¿verdad? Hello, Mercedes. Hello, Miguel. Hello, ahora sí lo escuchamos, Miguel. Ok. Excellent. Gracias por acompañarnos. ¿Y usted en qué trabaja, teacher? Fíjese que, aparte de acá de inglés corporativo, soy docente de inglés en la Universidad de Santa Ana.
se llama Universidad Católica del Salvador, la UNICAE. Ah, qué chivo. Así que ahí estamos apoyando en ambos. Ah, está bueno, está bueno. Oímos. Vamos, hi María. Good night, teacher. Hello, how are you? Bien. Excellent. Hello, Vanessa. Bienvenida. Welcome. Hi, good night, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. Excellent. Nice to see you. ¿Quién lo ha puesto bien? All right. Vamos a tener un momentito por acá. Teacher, en la tarea de 1.10, ahí sí me quedé un poquito que no la pude hacer. Sí hice la 1.4 y la 1.7, pero en esa no sé qué. Va, ahora vamos a ver el orden de las preguntas, porque esas son preguntas. Entonces, si después de eso, cuando les muestro el ejercicio, todavía tiene dudas, tal vez ahí como usted lo ha puesto me dice y ahí vemos como qué pasó, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias, porque yo estaba dándole forma y pensé, no, debe ser primero do y así, exacto. Entonces después no me funciona. Ajá. Ahí habría que ver, digamos un par de detallitos que hay que tomar en cuenta ahí, es que por lo menos el signo de pregunta no se pone. Yo lo puse. Ajá, porque ya lo da el ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí... No lo ponemos y también por lo menos en la tercera que tenemos o'clock, tenemos que hacerle caso también al apóstrofe. Y si no ponemos el apóstrofe entre la O y la so, perdón, entre la O y la C, probablemente no nos dé el ejercicio tampoco. Y tenemos también, veo que la, permítame, que la 4 y la 2 no son relacionados, o sea, sí son preguntas, pero tienen un elemento extra, que también voy a ver si se los logro compartir el día de ahora. ¿Y el punto sí se iba a agregar al final? No, como son preguntas, solo es con signo de pregunta, pero como ya lo del ejercicio no lo ponemos, o sea, no se pone nada, ni punto ni signo. Ok, por eso que me salieron malas, ahora entiendo. Ok, perfecto. Entonces intente y si todavía le sale mal, después de la clase lo vemos, no se preocupe. Ok, teacher, gracias. All right, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá, gracias por hacer el tiempo, ok. And let's begin, okay? Let's begin. Antes de continuar, nada más quiero que piense ahorita en una actividad que usted hace in the morning, una in the afternoon y otra at night, okay? Recuerde que hemos estado viendo las daily routines, así que necesito que me diga por lo menos, voy a dar mi ejemplo. In the morning, I take a shower. In the afternoon, I have lunch. And at night, I go to sleep. ¿Ok? Voy a mencionar nada más una actividad en cada tiempo y asegurémonos que utilicemos el tiempo perfectamente. ¿Ok? In the morning, in the afternoon y at night. Recuerde que para a night no le podemos poner in the night, sino que tiene que ser at night. ¿Ok? Night. At night. Así que vamos a empezar. Quiero ver... Let's see, Patricia. Hello, Patricia. Bienvenida. Hello, hello. Si no, vamos a ver Miguel. Que nos ayude Miguel, ya que no lo hemos estado escuchando. Ahora sí, ya lo vamos a escuchar perfectamente. Vamos a ver, Miguel. Dígame, one in the morning, una in the afternoon y otra at night. ¿Ok? Okay.
In the morning and wake up. Uh-huh. In the afternoon and watch TV. I watch TV. Uh-huh. I watch TV. In the night is dream. Ah, you dream. Okay. At night, I dream. Okay. Excellent. At night, I dream. Uh-huh. Excellent. Perfect. All right. Let's see. Now, Vanessa Muñoz. Vanessa Muñoz. Let's see, Vanessa. In the morning, in the afternoon, y at night. Okay. Teacher, hoy sí me escucha. Ah, okay. Ahora sí la escucho, Patricia. Después de Vanessa le doy la palabra. Uh-huh. Okay. In the morning, take a shower. Uh-huh. Brush teeth. Uh-huh. I brush my teeth. I brush my teeth. In the afternoon, I watch TV. Uh-huh. I watch series. Uh-huh. At night, I have a dinner. I have a dinner. Uh-huh. I go to gym. I go to the gym. Oh, wow. Excellent. Yes. Uh-huh. Nice. Excellent. Okay. Thank you so much. Vamos a ver ahora a Patricia. Uh-huh. In the morning, uh-huh. Go to work. I go to work. Uh-huh. Afternoon, have a lunch. Uh-huh. And at night, read a book. Excellent, ok. Nada más que no se nos olvide poner el I, que significa yo, ok, para hacer referencia I. Que uno hace las actividades, ¿verdad? I go to work, ok, I play video games, ok, como sea, ¿verdad? Pero sí, en cuestiones de pronunciación estamos bien. Excellent, thank you. Vamos a ver, José Valle, tell me in the morning, okay. In the afternoon, at night. Ok, in the morning, I go to work. Uh-huh. In the afternoon, uh-huh. I go back home. Uh-huh. At night, I go to study. Excellent. Okay, I go to study. Uh-huh. Perfect. Thank you so much. Okay, para los que se van incorporando, ahorita estoy así eligiendo aleatoriamente a diferentes personas que me ayuden a decir una actividad in the morning, una in the afternoon y una at night, ¿ok? Así que por ahí las puede ir pensando. Y si no nos queda chance, no se preocupe, más adelante vamos a tener chance para hablar de más de ellas, ¿ok? Let's see, Elizabeth Gómez. Hello, Elizabeth. ¿Me puede decir, please, una in the morning, in the afternoon y otra at night? Hello, Elizabeth. Si no, vamos con Midori. Let's see, Midori. Ah, ok, Elizabeth. Y luego voy con Midori. Ajá. Vamos a ver, Elizabeth. Veo que por ahí activó su micrófono. Sí, disculpe, teacher. Ah, okay. No problem. Don't worry. Sí, me dijo. Una in the morning, la que usted prefiera. Otra in the afternoon y otra at night. Ajá. In the morning, I take a coffee, ¿sí? Ajá, ajá. In the afternoon? Good afternoon sería watching TV. I watch TV, ajá. I watch TV. Ajá, ¿y at night? At night, sería para cena. I have dinner. Uh-huh. I have dinner. Uh-huh. Dinner. Uh-huh. I have dinner. Excellent. Thank you so much, Elizabeth. Vamos a ver Midori. Hello, Midori. No le escuchamos, Midori. Si no, voy con, vamos a ver, ok, ahora sí, Midori. Aquí estoy. Hello. Dígame.
I... In the morning, In the morning, I wake up late. I wake up late, I... Es una de cada una, ¿verdad? Sí, una in the afternoon y una at night. I have lunch. I have lunch. Excellent. I take classes. I take classes. Excellent. At night, I take classes. Excellent. And finally, finalmente, let's see, Roberto. Roberto, tell me, Roberto, one in the morning, una in the afternoon. Good evening. Hello, y one at night. Okay. I get up at 6 o'clock. Excellent. In the morning. In the afternoon, to finish, I finish work. Excellent. 5 p.m. At 5 p.m. Excellent. 5 p.m. At night, I have dinner. I have dinner. Excellent. I have dinner. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Nice. So, esas son parte de las routines que estuvimos practicando el día de ayer. Okay. Así que ahí tenemos las diferentes routines. Acuérdense que acá nada más le ponemos I. Y podemos utilizar cualquiera de ellas, ¿ok? Así que otra cosa que estuvimos viendo el día de ayer fue the simple present, ¿ok? Para quienes no nos pudieron acompañar, rápidamente acá les explico. Nosotros en the simple present decíamos que utilizábamos un verbo, ¿ok? El cual puede ser cualquiera de los verbos que también tenemos en las routines, ¿ok? I work in Costa Rica, we eat pupusas, etcétera, etcétera, ¿ok? También hablábamos de que hay una regla especial para third person singular. ¿Cuáles son los third person singular? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes son las tercera persona? The third person singular. Sí, cuando hay... he, she, and it. Excellent, ¿ok? Así que cuando tengamos he, she, and it, a la mayoría de verbos les agregamos la letra S, ¿verdad? Por ejemplo, he works, she works, he asks, it starts, ¿ok? Así que eso fue un poco de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Al mismo tiempo vimos las diferentes reglas que tenemos, ¿ok? En base a esto, ¿ok? Que acompañan a este tipo de reglas, ¿ok? Así que ahí vimos un par de ejemplos y también vimos más reglas, ¿ok? Que acompañan a esto de he, she, and it, ¿ok? Así que ahí teníamos algunas de las reglas, nada más las estoy pasando así rapidito para que se acuerde de cuáles son esas reglas, ¿ok? Y cómo es la escritura correcta para cada una de estos verbos, ¿ok? Especialmente hay que poner énfasis en los que terminan en una letra en específico, ¿ok? Para que sepamos lo que tenemos que hacer, ¿ok? Luego hicimos una práctica en la que estuvimos completando oraciones y simplemente mirábamos el sujeto y decíamos, ok, do I change the verb or not? Ok, ¿cambio el verbo o no? Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer de manera inaffirmative, ok, in affirmative sentences. Luego pasamos a ver lo de la parte negativa. Eso ya lo vamos a hacer dentro de un ratito, pero quiero nada más que se acuerde de la parte negativa. Recuerde que para negativa vamos a utilizar ya sea don't or doesn't, ¿ok? Y tenemos algunos verbos en específico ahí que utilizamos tanto para don't como para doesn't, ¿ok? En el caso primero, I don't work in a restaurant, ¿ok? Perdón, en afirmativo sería I work in a restaurant y de negativo, I don't work in a restaurant. ¿Qué pasa con el third person singular? Ah, en afirmativo sí lo cambio, ¿verdad? He plays the piano. Pero de manera negativa me olvido de estar pensando si lo cambio o no. Porque ahí estoy utilizando doesn't. ¿Ok?
lo cual me hace la vida más fácil porque solo pongo doesn't y ya me olvido de cambiar el verbo, ¿ok? Así que eso fue lo que estuvimos practicando el día de ayer. Vamos a hacer una pequeña práctica ahorita con esto. Ayer solo hicimos 7 oraciones, ¿ok? Hicimos hasta number 7. Así que vamos a continuar, ¿ok? Igual, solamente vemos el sujeto. And then we have to decide, don't or doesn't, ¿ok? Simplemente decidimos don't or doesn't y luego ponemos el verbo de manera normal, ¿ok? So, let's see, vamos a iniciar. Number 8, let's see, Javier. Number 8, what do you think, don't or doesn't? He doesn't. Uh-huh. He doesn't go to supermarket. Excellent. He doesn't go to the supermarket. Nice. Excellent. Thank you. Let's see. Rodolfo, number 9. Aquí solo vamos a hacer la primera, ¿ok? Solo la primera porque si no es algo redundante. Así que, Rodolfo, ¿cómo sería la primera? Acá tenemos el verbo. Number 9. Uh-huh. Si no vemos con Lilian. Number 9, Lilian. Okay. Uh-huh. Sería she doesn't. Uh-huh. She doesn't, ¿y el verbo? Ahí es cry. Cry, okay. She doesn't cry, okay. ¿Qué significa cry, teacher? Llorar. Uh-huh. Ella no llora. Uh-huh. She doesn't cry. Uh-huh. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque si lo completamos no tiene sentido, okay. Si lo completamos con otro negativo diría ella no llora cuando no ve películas tristes. Entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta she doesn't cry, ¿ok? Para no confundirlos con la otra parte, ¿ok? Así que she doesn't cry, ¿ok? Y si la otra estuviera completa o si estuviera correcta, tendría que ser doesn't watch, pero no la vamos a completar, ¿ok? No se preocupe por eso. Oops. Let's see, number 10. Vamos a ver, Carla Alas. Number 10. They don't French in an academy. Okay, ¿cuál sería el verbo después de don't? Study. Ajá, okay, one more time, una vez más, completa, please. They don't study French in an academy. Excellent, they don't study French in an academy, okay? All right, let's see, number 11. Número 11. Quiero ver, Yulizabeth Campos. Number 11. Sí. Mm-hmm. My boyfriend doesn't have a nice car. Excellent. My boyfriend doesn't have a nice car. Ahí no, iba a elegir un chico. Ah, sí, ahí peligroso. Iba a elegir un chico. Yeah, my boyfriend doesn't have a nice car, okay? Excellent. Uh-huh. All right. Okay, let's see. Number 12. Vamos a ver. Iris. Number 12. Sería my mother doesn't take public transportation. Ahí tenemos el verbo entre paréntesis. No alcanza a ver. Sería not use. Ajá, sería doesn't use. Ajá. Ajá. My mother doesn't use public transportation. Excellent. My mother doesn't use public transportation. Excellent. Number 13. Número 13. Thank you. Vamos a ver. Rosa Hernández. Hello, Rosa. Number 13. Número 13. Mm-hmm.
Si no, vamos a ver con Marielos. Ajá. Number 13. Número 13. Si no, vamos a ver Mercedes. Hello, Mercedes. Can you help me? My sister. Ah, okay, okay. Ajá. And my brother. Ajá. Don't take a taxi every Saturday. Every Saturday. Excellent. Every Saturday. Ajá. Excellent. Thank you so much. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Marielos. And vamos a ver, me quedé con Mercedes, ¿verdad? Mercedes, number 14. El número 14. Yeah, the teacher doesn't do his homework. Excellent. The teacher doesn't do his homework. Okay. Perfect. Así que de esa manera utilizamos negative. Okay. De esa manera utilizamos negative. Ahora vamos a regresar a la parte afirmativa. Okay. Para que se acuerde cuando cambiamos los verbos. Okay. Y cuando no cambiamos los verbos. Okay. Así que en base a eso, porque ahorita quiero practicar que cambiemos el verbo. Okay. Es decir, que vamos a poner a pensar en las daily routines. Y vamos a hablar, o vamos a decir lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer esa pequeña práctica. Vamos a hacer cuatro oraciones, ¿ok? Vamos a hacer cuatro oraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? En su grupo pequeño, usted va a hacer la siguiente pregunta. How do you get to work? ¿Ok? How do you get to work? Que significa, ¿cómo llegas a tu trabajo? ¿Ok? Luego, cada uno en su cuaderno, ¿ok? Cada persona va a escribir el modo que utiliza para llegar a su trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo con... voy a elegir a cuatro personas ahorita. Bueno, primero cada uno escribe su propia manera de cómo llega al trabajo, ¿verdad? En mi caso, I drive to work, ¿ok? I drive to work. Entonces, esa es la que yo hago, así que la escribo. Va a ser mi oración número uno. Luego, para completar la oración número dos, número tres y número cuatro... le tengo que hacer esta pregunta a mis compañeros, ¿ok? Por ejemplo, si yo trabajo con José, con Mercedes y con Patricia, le vamos a preguntar entre todos a José. José, how do you get to work? Y José me nos va a decir la respuesta de él, ¿verdad? Entonces, José, deme su ejemplo, por favor. How do you get to work? I drive to work. I drive to work. Ajá, ¿cómo llega usted a su trabajo? I ride. Permítame, teacher, que. I ride. Que quiloto. Sería. I ride a bike. Ah, ok, I ride a bike. Entonces, en la oración que yo voy a tener. Voy a escribir lo que me dijo José. Entonces voy a poner José rides a bike. ¿Ok? ¿Por qué le pongo la S? Ah, porque estoy hablando de él. ¿Ok? Entonces en la segunda voy a poner el nombre de la persona que nos dijo la oración. ¿Ok? Entonces en mi caso, mi oración número uno sería I drive to work. En el número dos sería José. Ah, ok. José rides a bicycle. ¿Ok? Y así voy luego con Mercedes y con Patricio, ¿ok? Escribo la respuesta de cada una de ellas, haciendo referencia al nombre de ellas y poniendo el medio de transporte, ¿ok? Importante, en el verbo acordémonos que vamos a ponerle S, ¿ok? Especialmente cuando estoy hablando de mis otros compañeros, ya sea de he o de she. Cuando hablo de mi caso, no, ¿verdad? Porque estoy utilizando I. Solo cuando utilice he or she, ahí sí voy a ponerle S. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Muy rapidito. Nada más le preguntamos a nuestros compañeros, how do you get to work? ¿Ok? How do you get to work? Así que en algunos casos van a haber cinco participantes, es decir, que van a tener cinco oraciones. La suya y la de sus compañeros, ¿ok? Así que ahí tiene el ejemplo. Por ejemplo, si yo trabajara con personas que se llaman Raúl, Yesenia y Sonia, esas fueran las oraciones que yo tendría en mi lista. ¿Ok? Todo va a depender de las personas que estén en su grupo. All right? Así que esa es la pregunta. How do you get to work? ¿Cómo llega a su trabajo? ¿Ok? Y ahí va a utilizar
el medio de transporte utilizando el verbo. Acordémonos de los verbos ride, drive, take, ask, ok. Tenemos diferentes medios de transporte, ¿verdad? Así que ahorita vamos. Por favor, acepte la invitación y hacemos la pregunta. How do you get to work? O to school, de verdad. Hay personas que tal vez a la escuela o a la universidad, ¿verdad? Así que ahí lo vamos a poner también. Así que aquí vamos. Por favor, acepte la invitación. Hola. Hola, Rosa, dígame. ¿Están activos los otros compañeros? Sí, sí, pero por ahí le mandé un grupito. Sí, por eso. Ah, ok. Ahí está. Solo queda Gabriela. Ahí le mandé la invitación a usted para que la acepte. Oh, yeah. Okay. Uh-huh. La segunda, dos. Uh-huh. I motorcycle. I ride a motorcycle. I ride. Ahí está el t-shirt también. Ajá, ya me pueden preguntar a mí también. En el caso de Elizabeth, tendrían que poner Elizabeth rides okay. Esa sería su segunda oración, o la tercera, no yes. Sé. Uh-huh. Ah, ok. Ride motorcycle. ¿Sería así? Uh-huh. Yes. To work, to school, or to the university. ¿A qué lugar sería? A supermarket, teacher. Ah, to the supermarket. Supermarket. Ah, ok. Uh-huh. ¿Quién dice supermarket? Yo, Elizabeth. Uh-huh. Ah, Elizabeth. Mm-hmm. Okay, les voy a decir la mía. Okay. I take a minibus. I take a minibus to work. Mm-hmm. I take a minibus to work. ¿Cómo sería mi oración ya en tercera persona? Sería the teacher takes a minibus to the work. Excellent, okay. The teacher takes a minibus to work. To work, excellent. Okay, la mía sería la última. I walk to work. Perfect. Hello? Hello. I drive to work. I drive to work. Ah, ok. Excelente, Miguel. Entonces, la oración de Miguel sería, Miguel, ¿cómo sería el verbo? Aplicando a la tercera persona. He drive to work. He drives to work. He drives, sí. He drives to work. Excelente. Les voy a decir la mía para que la noten también. I take a minibus. I take a minibus to work. I take a minibus to work. ¿Cómo sería mi oración entonces? The teacher take a minibus to work.
¿Cómo sería ahí con el verbo conjugado ya? He takes. Uh-huh. Ah, sería. He takes a minibus to work. Excelente. Okay. Ahí no se nos tiene que olvidar la S. Uh-huh. He takes a minibus to work. Uh-huh. Por ahí Rodolfo creo que tiene problemas con el audio, por eso no nos responde. Pero ahí está. O si le respondió. Entonces, bueno. Teacher, aquí. Uh-huh. Aquí sería, digamos. He es para él y she para ella. Así es. Uh-huh. Entonces sería, digamos, para María, sería María, she takes minibus to work. Ajá, ahí tiene que ser ya sea o María o she, cualquiera de las dos, pero no ambas. Ajá. Ahí puede ser María takes a minibus o she takes a bus, ok, cualquiera de las dos. Ajá. Ahí nada más okay. Es de acordarse de que si estamos hablando de you, de they. Eso nos ayuda a hacer las oraciones. Uh-huh. Sí, sí. All right. Ok, thanks. ¿Terminamos? Sí. Ok, excelente. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Thank you. Ok. Ok, welcome back. Bienvenidos nuevamente. All right. Entonces, recuerde que en este caso estamos practicando the simple present, ¿verdad? Es decir, que a las oraciones de nuestros compañeros tenemos que asegurarnos que al verbo del transporte, o que ya sea walk, or drive, or take a minibus, o ride a motorcycle, ok, nos aseguramos que a ese verbo le ponemos la S, ok, ya que es el modo en el que conjugamos la tercera persona, es decir, he o she, ¿verdad? O it, ¿verdad? Pero sabemos que por lo menos un animal es raro que maneje algo, ¿verdad? Pero, o raro que se transporte, por así decirlo. Entonces, es por eso que lo estamos practicando con nuestros compañeros, all right? Thank you. Now, I have a little challenge for you. Dígame. Uh-huh. Teacher, una dígame, pregunta. Dígame. No íbamos a ver un ejemplo del ejercicio 1.10. Sí, después de eso lo vamos a hacer. Uh-huh. Ok. Uh-huh. All right, entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que encontremos el error en todas estas oraciones, ¿ok? Les voy a dar un minuto para que las analicen y se pongan a ver. Ah, creo que el error es este. En la segunda creo que el error es este. En la primera y en la segunda. Ya la vamos a ver, ¿ok? Tómense un minutito ahorita y luego individualmente le vamos a preguntar, ¿ok? Vea todas las oraciones y analicemos. ¿Cuál es el error? Uh-huh. Un minutito. Bueno, menos de ya un par de segunditos por ahí. Y vemos what is the mistake. Okay. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? All right. All right. Vamos a empezar. Número uno. Sí, Mercedes, sí, ¿me puede ayudar? Mercedes, ¿me puede ayudar? Sí, el error sería, bueno, que está con la S. Ajá. Play. Entonces, la oración sería, I play soccer with my brother. Excelente, ok. El place okay. Lo utilizo únicamente para he, y for it, ¿verdad? No lo utilizo para I, entonces ese era uno de los errores. Excelente. Vamos a ver, Katherine Melgar, number two. She do her homework at home. ¿Cuál sería el error? No le escucho, Katherine. No activo el micrófono. Ahí sorry. Está. Vaya, como va she, no tendría que ser do. Lo que do es. Ah, excellent. Ok. She does her homework at home. That. Excellent. Ajá. Okay. That's excellent. Thank you. Vamos a ver, Carla Alas, number three. My brother doesn't play the guitar. ¿Cuál es el error? No,
No estoy segura, pero yo creo que ahí no hay error porque my brother es él y en él se ocupa el does. Okay. Y no lleva ese, el verbo. Así es. Entonces un detallito que nos hace falta por ahí. ¿Quién me ayuda? El punto al final de la oración. Ah, el punto al final de la oración. Excelente, ok. Ese era el pequeño error en ese caso. Porque la estructura está correcta, ok. Y muchas veces en la plataforma cuando no ponemos el punto está incorrecto. En otros casos ya nos da el punto el ejercicio, entonces en otros casos no lo ponemos, ok. Pero en algunos casos sí es necesario que pongamos atención a ese detallito, ¿verdad? Let's see, the next one. Mariana en Roxana dice. Quiero ver, le voy a preguntar a Wendy. Wendy Hernández, what do you think? Sería Mariana, ¿verdad? Ajá. La oración donde dice Mariana. Mariana and Roxana drives to work. Yes. Allí sería que no lleva el auxiliar Dase. Mariana and Roxana. Ajá. Mariana and Roxana Dasen. No. No, porque está en afirmativo. Ajá. Ah, está afirmando, ¿verdad? Ajá, entonces, ajá. Mariana Roxana, no. No, teacher, yo creo que está correcta. Está correcta. Mariana, sí. Vamos a ver, Midori. ¿Quiere ayudar, Midori? Creo que levantó mano. Sí, en el drives, ajá. Porque como está hablando de ellos, no tendría que llevar la S. Exacto, ok. Drives es para nada más para he o para she. En este caso tenemos dos she. Para he, she, sí, ajá, sí. Que sería ellas, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, razón, ajá. Entonces ahí lo dejamos sin cambiarlo, ok. No problem, ok. Acuérdense que estamos aprendiendo, ok. Mandaré más atención, teacher. Ok, no problem, no problem. Let's see. Vanessa Muñoz, we doesn't have classes on Fridays, pero ahora sí, ¿verdad? Pero we doesn't have classes on Fridays. ¿Qué creen? Vanessa, hello. Luego voy con Iris en she take the bus, ¿ok? Pero mientras tanto, Vanessa no está por ahí. Si no, vamos a ver María Hernández, entonces. We don't. Ajá. Ahí se ha usado mal el auxiliar. Sería we don't have class on Fridays. Ok, we don't have classes on Fridays. Excellent, ¿ok? Nice. Vamos a ver. Thank you, María. Iris. Creería que es she take a bus. Ajá. A bus. The bus. No es the bus, sino a bus. También no. Se puede, pero ahí el problema es en el verbo. Falta la S. Excelente, ok. She takes the bus, ok. También se puede decir she takes a bus, no hay problema, pero en este caso el problema está en el verbo. Excelente, thank you. Vamos a ver, the next one. He have a baby. He have a baby. Vamos a ver, Javier Hernández. He have a baby. ¿Cuál sería el error? Ok. Ahí sería he has a baby. La S le hace falta al verbo. ¿Sería solo la S o lo cambio todo? Lo cambio. Sí. Sí, lo cambio completamente porque está hablando de tercera persona. Así es. Entonces sería has. Has. Ajá. Sería has. Ajá. Excellent. Okay. Nice. The next one. We don't ask for a ride to go to work. We don't ask for a ride to go to work. Vamos a ver. Roberto, what do you think? Okay. We don't ask for, no. Uh-huh. We don't ask for a ride to go to work. Uh-huh. Le he puesto la S, ¿verdad? Y en ese caso, en las negativas, ajá, nunca lleva S, aunque en ese caso está con we, mucho menos, ¿verdad? En ese caso no tendría que llevar S.
ni con ningún otro, ¿verdad? Porque está de manera negativa. And finally, he go to the gym by bus. Thank you, Roberto. Vamos a ver. Patricia. He go to the gym by bus. The goes. Ah, okay. Uh-huh. To the gym by bus. Excellent, okay. En ese caso, la pronunciación sería goes. Uh-huh. Goes. Uh-huh. Excellent, okay. Goes. All right. Entonces ahí tenemos nuestras oraciones debidamente corregidas, okay. Excellent. Ahora, ya que pasamos a affirmative and negative, vamos a pasar a las questions, okay. Que de hecho de eso se trata el penúltimo ejercicio que tenemos en la plataforma, okay. De hecho, ahora, después de esta clase, durante el fin de semana, usted se puede dedicar a hacer el 1.10 y el 1.13, si no me equivoco, ya que ese es de daily routines, ¿ok? Así que ese lo podemos realizar fácilmente. Quiero ver si es el 1.13. Entonces, podemos hacer eso durante el fin de semana, ¿ok? Nada más acá quiero que se acuerde que en negativo teníamos don't y doesn't, ¿verdad? Pero en este caso, para questions, tenemos únicamente do or does, ¿ok? Así que esos son prácticamente con los que vamos a jugar, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? Ok, simplemente ponemos do or does, dependiendo del sujeto. Luego ponemos el subject, es decir, el sujeto, ¿ok? El verbo, que va a ir siempre de manera normal, ¿ok? Como si fuese oración negativa. Acuérdense que voy a cambiar eso de la S y ponerme a pensar si cambio o no cambio el verbo. In affirmative, ¿ok? En afirmativo. En negativos y preguntas, no cambio verbos, ¿ok? Y luego un complemento y finalmente the question mark, ¿ok? El signo de pregunta. Por ejemplo, la oración es you work in a restaurant. Vamos a ver, do or does, ¿qué piensan? Do. Ajá, do, ¿verdad? Entonces, para hacer la pregunta únicamente tendría que hacer esto. Do you work in a restaurant? ¿Ok? Así que tengo la oración y únicamente le pongo do or does al inicio y con eso automáticamente ya hice una pregunta, ¿ok? Así que, y en vez del punto le pongo el signo de pregunta, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente lo que cambia en ese tipo de oraciones. Vamos a ver otro ejemplo. They go to church on Sunday. Do or does? Do. Uh-huh. Do. Entonces sería... Do they go to church on Sunday? Uh-huh. Uh-huh. Y siempre escribiendo el signo de pregunta, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. He plays the piano. Do or does? Does. Uh-huh. Does. ¿Cambio o no does. Cambio el verbo en la pregunta? Cambia. La S. Uh-huh. ¿Le quito la S o se la dejo para la pregunta? Uh-huh. Déjesela. Se deja. Ok, vamos a ver la pregunta. ¿Does he play the piano? Quítesela. Ajá, dijimos que solo en afirmativo vamos a utilizar la S, ok. En negativo y pregunta no la vamos a utilizar, ok. Así que en ese caso lo hacemos de manera normal, ok. Ahí no hacemos ningún cambio. Solo for affirmative, solo para afirmativas, voy a agregar la S. Luego para negativo y preguntas, nope, ok. Entonces ahí tengo ese ejemplo. Uno más. She uses public transportation. She uses public transportation. Do or does? What do you think? Does. Does. ¿Cambio o no cambio el verbo? No. ¿Le tiene que quitar la S? Le tengo que quitar la S, right? Excellent. Entonces, does she use public transportation? Ok. Public y ahí automáticamente ya tengo la pregunta. Ok. Entonces, enfoquémonos en el en estructura, porque esa estructura les va a ayudar a hacer el ejercicio en la plataforma. Ok. ¿Lo puedo leer? No, ¿no? Nos tenemos que asegurar que tengamos do or does al inicio, luego un sujeto que puede ser ya sea I, you, he, she, it, o puede ser también el nombre de una persona, ¿verdad? Does your father, does my sister, do your students, ¿ok? Tenemos diferentes ahí cantidades de sujetos, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica con esto
para que estemos bien para el ejercicio de la plataforma. Okay? So here we go. Let's practice. Yes or no questions. Okay, aquí tengo la primera oración. Dice, he takes a shower every morning. Le voy a preguntar a alguien aquí que me ayude a hacer la pregunta. Vamos a ver. Miguel, can you help me, please? ¿Cómo sería esta pregunta? Sería, does he takes a shower every morning? Uh-huh. ¿Le quito la S o se la dejo? Se la quito. Excellent, ok. Entonces la pregunta sería, does he take a shower every morning? Ok, excellent. Uh-huh. Nice. Vamos a ver cómo se responde a este tipo de preguntas. Como es yes or no, puedo utilizar yes y poner la oración completa, ok. Yes, he takes a shower every morning. ¿Por qué le puse la S aquí? Ah, porque esta es una oración afirmativa. Entonces, una vez regresando a la explicación, para oraciones afirmativas, cambio el verbo. ¿Okay? ¿Qué pasa con negativo? ¿Qué utilizo para negativo? ¿Quién se acuerda que utilizamos para negativo? Doesn't. Ajá, excelente. Entonces, la oración sería no. He doesn't take a shower every morning, ¿ok? Así que ahí tenemos otra manera en la que podemos responder ese tipo de preguntas, ¿ok? Podemos dar la oración completa o tenemos otra opción que ya se la voy a enseñar, ¿ok? Pero para que vean que aquí podemos utilizar todo, podemos usar pregunta, afirmativo y negativo, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer con las demás preguntas, ¿ok? Vamos a tratar de responderlas o utilizando oraciones completas para practicar affirmative sentences en negative sentences. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente oración. Dice, we have breakfast. We have breakfast. Vamos a ver, José Valle. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? Tiene apagado el micrófono, José. Hello, hello, José. Todavía hay una pantallita. Una pantallita, tiene que desactivarla. Ahí está. Ahí está. Ajá. Perdón. Ajá. Tendría que ser does we have breakfast. Ajá. Do or does? ¿Cuál utilizamos para we? Does. Are you sure? Uh-huh. Sería con do, ¿verdad? El does utilizamos solo para he, she, and it. Perdón. Sería do we have breakfast? Uh-huh. Do we have breakfast? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la afirmativa? Yes. Yes. Uh-huh. Yes, we have breakfast. Yes, we have breakfast. Excellent. ¿Y cómo sería la negativa? No, we don't have breakfast. Excellent. No, we don't have breakfast. Okay. Entonces ahí utilizamos verbos afirmativos. Y también el auxiliar, acordémonos de don't y doesn't, ¿verdad? Todo va a depender del sujeto que estamos utilizando. Let's see the next question. Y le voy a preguntar a alguien más acá. Vamos a ver, Catherine Melgar. I watch a movie. I. Sería do. Ajá. ¿Cómo sería la pregunta completa? Do I watch a movie? Excelente, ok. Do I watch a movie? Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo sería la respuesta afirmativa, Sara? Yes, I watch a movie. Excellent. Yes, I watch a movie. Okay.
como estamos hablando de I, no cambia ningún verbo, ¿verdad? Todo queda de manera normal. Let's see. Jamie, ¿cómo sería la manera negativa? Jamie, ¿sería no? No. I wish. Ajá. ¿Cuál sería el auxiliar? Don't or doesn't? Don't. I don't watch a movie. I watch a movie. No, I don't watch a movie. Excellent. Okay. Y finalmente, Jenny plays soccer. Jenny plays soccer. Julissa. Jenny plays soccer. ¿Cuál sería la pregunta? Elizabeth. Does Jenny play soccer? ¿Qué se me dice, Julissa? Vamos a ver, María, dígame. Does Jenny play soccer? Does Jenny play soccer? Excellent. Does okay. Jenny play soccer? Vamos a ver. María Reyes, ¿cómo sería afirmativo? Sería yes. Jenny plays soccer. Excellent. Jenny plays soccer. Yes. And finally, ¿cómo sería la negativa? Let me see. Iris. ¿Me puede dar Iris con la negativa? Sería no. Jenny doesn't play soccer. Excellent. Jenny doesn't play soccer. Okay. Entonces ahí tenemos esa otra opción. Okay. Excellent. Nice. Okay. Déjeme ahora mostrarle entonces la plataforma, ¿ok? Porque tenemos otra manera de responder, pero no me quiero entretener porque tengo otra clase por ahí. Entonces, le voy a mostrar lo que tenemos en plataforma, ¿ok? Que de hecho acá en plataforma tenemos oraciones completas, entonces no los quiero confundir con la otra parte, ¿ok? Si se fija, en la plataforma tenemos la pregunta y tenemos la respuesta, ¿ok? Bueno, casi siempre nos da la respuesta, pero no nos da la pregunta. Entonces, acá tenemos la pregunta desordenada y tenemos que ordenarla, ¿ok? Correctamente. Usted en este espacio, por ejemplo, tiene la 2, dice B at 1 p.m., luego tiene el desorden de palabras, ¿ok? Y abajito tiene el espacio para ordenar esa pregunta. Recuerde que una pregunta empieza con do or does, ¿verdad? Pero le quiero explicar un detallito por aquí. Empieza con do or does y usualmente cuando escribimos una pregunta le escribimos el signo de pregunta al final, pero en este caso ya nos da el ejercicio el signo de pregunta, ok, así que no se lo vaya a poner acá abajo, ok, porque si se lo pone o si le pone punto al final se lo va a dar incorrecto, ok, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto de no incluir el signo de pregunta ni el punto, ok. Igual acá en la tercera tenemos o'clock, ¿ok? Hay que también tener cuidado con esa de o'clock, ya que si no ponemos el apóstrofe, probablemente no lo dé como incorrecto, ¿ok? Así que tengamos cuidado con esa parte. Ahora, en este caso, no tenemos únicamente yes, no questions, sino que también tenemos information questions, ¿ok? Que acá le estamos incluyendo algo más antes de la yes, no question. Entonces, déjenme explicarle eso rapidito antes que nos vayamos. For information questions tenemos lo siguiente. Tenemos estas information questions. Who, where, why, when, what time y what. ¿Ok? Esas son las que estamos utilizando ahí en la plataforma, ¿ok? Entonces, usted para realizar una pregunta, si ve que tiene cualquiera de estas palabras, eso quiere decir que eso va primero y luego va do or does, ¿ok? Esto lo vamos a practicar el día lunes, ¿ok? Pero se los platico ya para que también pueda hacer esa parte de la plataforma, ¿ok? Pero el día lunes lo vamos a practicar más a fondo, ¿ok?
Así que si usted ve ya sea who, okay, where, why, solo what o what time o when, si lo ve ahí entre las opciones de la oración que está en la plataforma o la pregunta que está en la plataforma, esto va primero y luego va do or does, ¿ok? Así que quiero que se fijen eso en esta parte. Por lo menos en la 2 tenemos what y tenemos time. Entonces eso es lo primerito que va acá, ¿ok? What time. Y luego pone do or does, dependiendo de lo que está aquí, y luego hace la oración, ¿ok? Así que, o sea, casi como la estructura de una oración. Así es como tiene que ir en ese caso. ¿Por ahí alguien me dijo teacher? Es que yo como no sabía de eso que acaba de explicar, por eso habían unas que no me salían correctas. Ah, ok. Ajá. Así es, entonces ahí nada más un detallito, pero probablemente también ya por acá me estuvieron platicando de un caso que estuvieron poniendo la pregunta y le ponían el signo de pregunta al final, entonces tal vez ese era el detalle que estaba pasando ahí, pero es de intentar, ¿verdad? Acuérdense que entonces en esa... Ajá. Sí, sería what do you... O what time do you eat? Uh-huh. ¿Eat qué? Eat lunch. Ajá. Eso. O sea, sería el doble H. Ajá. What time? Así como lo dijo usted. Ajá. What time do you eat lunch? Uh-huh. Así es. Esa sería la pregunta. What time do you eat lunch? Y sin el signo de pregunta al final. ¿Ok? Porque el signo de pregunta ya nos lo da acá la oración. Entonces no lo tenemos que escribir. Ajá. Uh-huh. Así sería la primera pregunta. Entonces, eso es únicamente con lo que tendríamos que estar, ¿ok? En la 3, en este caso, en la 3 no tenemos WH, sino que nada más tenemos DAS, ¿ok? Solo tenemos DAS. Entonces, eso tendría que ir primero, ¿ok? DAS. Teacher. Y así como está ahí, o tendría que ir, por ejemplo, en mayúscula, la del MISU. Sí, tendría que ir con mayúscula. De hecho, no he revisado eso, pero sí tiene que ir con mayúscula. Uh-huh. Uh-huh. Sí, con mayúscula tienen que ir las iniciales. Ah, ok, excelente. Dígame, Miguel. Si no entendí bien, creo que lo que pasa ahí es que está desordenada la oración y hay que ordenarla. Así es, está desordenada la pregunta. Ajá. Todas son preguntas. Ajá. Entonces hay que ordenarla, ajá, de acuerdo a la estructura que les acabo de dar. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Que lo estaba haciendo, pero diferente. Ah, sí, sí. Ajá, así es. Y finalmente, en la 1.13, ok, acá tenemos una serie de daily routines, ok. Y acá nada más va a leer usted el pequeño fragmento que le da por acá y ordena, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es un ejemplo. Brittany, de acuerdo a lo que nos describe por acá, lo primero que ella hace es she gets up, ¿ok? De acuerdo a lo que está acá. Lo segundo es she takes a bath, ¿ok? Lo tercero es eso, ¿ok? Entonces, todo de acuerdo a lo que está acá, usted responde qué es lo que primero hace la persona, qué es lo segundo que hace, qué es lo tercero, hasta el número 5, ¿ok? Ese es un ejemplo nada más de Brittany. Para Joshua, que sería el siguiente, tenemos otra rutina. Entonces usted ahí va viendo qué es lo que hace Joshua, ¿verdad? Entonces acá en este espacio usted nada más selecciona 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo el orden en el que esta persona hace las cosas, ¿ok? Entonces así tiene que elegirlo en este caso, ¿ok? Todo va a depender del horario y de la rutina que tenga cada persona. Así que ahí tenemos 3 ejercicios en los que tenemos que ordenar del 1 al 5, es decir, lo primero que hace la persona hasta lo último que realiza, ¿okay? Así que eso es nada más lo que tenemos en plataforma. Tenemos todo el fin de semana para cumplir la primera sección, ¿okay? Si usted durante en cualquier momento tiene alguna duda o no le sale algo, le toma captura, me lo manda y yo con gusto le ayudo, ¿okay? No se preocupe. ¿Me decía, Caterina? Bueno, gracias, teacher. Uh-huh. ¿No? ¿No tenía dudas? No. Ah, ok. All right, entonces... Le vamos a mandar, que yo le voy a mandar las capturas todo el fin de semana, porque no... No se preocupe. Sí, no se preocupe. Ahí nada más tome la captura y yo con eso le ayudo, para ver cómo lo ordenamos. Teacher, yo ya voy en la sección 2. Ah, ok, perfecto. Mucho que mejor. Uh-huh. Así que recuerde, ¿verdad? También se puede adelantar. Eso está mucho que mejor, ¿ok? No hay problema.
Ok, teacher, right. Gracias. Hoy creo que sí lo voy a poder hacer. Excellent. Ok, thank so you. Have a good night, everybody. Gracias. See you on Monday. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.